estamos otra vez de vuelta aquí, queridos amigos, desde la Posada al Valle, el restaurante El Clandestino. Lo que le dije antes, joder, vaya nombre, Chemi. Sí. Yeah. ¿Eh? Si supiéramos lo que quiere decir eso, ¿eh? Yeah. Dios, hay peces que no tragan ni el anzuelo. Bueno, pues donde vuelvo a decirles, ¿cómo se llama? Vamos a decir el nombre también de estos chicos, del chico y la chica, coño, los que nos han atendido. Fran y Marcia. Fran y Marcia, que son los que están llevando la gestión del restaurante El Clandestino, la atención indecifrable. Un 10, no, lo siguiente. La atención no nos ha faltado de nada, pendientes todas las horas, a todo el momento de lo que hacíamos. Gracias, Fran, y gracias, Marcia, por vuestra atención que habéis tenido con todo el equipo del último coto de Cantabria TV. Bien, acabamos la primera parte hablando de Luis Miguel Domínguez, ¿no? Este presentador de televisión, donde tiene un programa de naturaleza. Yo creo que es un buen naturalista, una cosa no quita la otra, pero que debido, como les dije, a esas tomas, yo creo que no tenían lugar, que se han estado subiendo en las redes sociales, de ese ciervo que se despeñó y unos perros con él también. Luis Miguel, te diré una cosa. Llevo más años que tú en el mundo de la televisión. Soy cazador. Llevo más años que tú grabando por el mundo entero, donde tengo una biblioteca personal que muy pocos la tendrán. Te diré una cosa. Yo, la verdad, no quiero hacer los comentarios inoportunos porque no te he oído nada decir en contra de los cazadores, ¿no? Pero por lo que me han contado, pues bueno, creo que no estás muy de acuerdo con el tema de lo que es la caza. Yo te invitaría, con todo el cariño del mundo y con toda la amistad de un colega a otro, que podrías venir a acompañarme algunos días o algunas jornadas de caza, lo mismo conmigo, con estos compañeros que me acompañan aquí, para que te dieras cuenta lo que es la caza, para que juzgaras tú mismo. Es que es muy bonito vender humo donde no lo hay. Vuelvo a repetir que no te he oído hacer ningún comentario porque no te he escuchado. Entonces, como no te he escuchado, no puedo juzgar lo que has dicho. Simplemente hablo por oídos y comentarios, ¿no? Pero sí que me gustaría que, antes de juzgar a la gente, en este caso a los cazadores, vuelvo a repetir que llevo más de 50 años cazando. Me considero no un naturalista, un conservacionista. Posiblemente igual que tú. Igual no, seguramente que a una escala más baja, ¿no? Pero mi vida en el monte son muchas, muchas, muchas horas, y sé lo que es la caza y sé lo que es el mundo animal y la vida silvestre. Vuelvo a repetir, hay que tratar de cada uno a lo suyo, de no vender humo, de no vender lo que nos puede dar. Te invito, y si me quieres contestar, aquí en un pequeño pueblo como es Torrelavega, la provincia de Cantabria, donde tenemos esta cadena, puedes buscar el teléfono donde quieras, y encantado de atenderte y encantado de poderte explicar un poco lo que es el mundo de la caza en el medio rural, que lo conoces seguramente, pero por diferentes motivos pues ha debido de haber una serie de comentarios que al cazador parece que le deja ser como una especie ya a extinguir, ¿no? Y no es así. El cazador está muy vivo, y cada vez más, pese a quien pese, y duela a quien duela. Por eso te digo, querido Luis Miguel, que ojalá pongamos un día estar de acuerdo, podamos un día hablar. Te sigo todos los domingos en tu programa. Por cierto, es muy corto. Es muy corto. Le daría algunos minutos más para poder disfrutar de esas imágenes tan bonitas que das. Pero vuelvo a repetir, ojalá tu conciencia te diga que me tienes que llamar. Y hablar, simplemente hablar. Nada más. Un saludo del que te habla, José Luis Gómez. Y bien, después de esto, queridos compañeros, queridos amigos, era una cosa que lo tenía que decir. Yo creo que no ha sido ni ofensiva ni mucha mente, porque no ha sido ofensiva porque yo no he oído lo que ha dicho. Y además es que te digo una cosa, el cazador, le pese a quien le pese, a cualquier enanillo de estos que está aparece, muy vivo, ¿verdad? Es, desde que el hombre es hombre, es cazador, es lo que nos ha hecho llegar a la época actual. Siempre ha sido cazador. Y no sé ahora estas modas de, bueno, como vivimos en un mundo tan raro,
de gente que está muy alterada y pone a parir al otro y métete lo tuyo, dejadnos tranquilos, que no... Si nosotros no nos metemos con nadie. No se va a acabar nunca, no, jamás, qué va, el cazador es... Mira, de hecho, creo que somos los únicos que estamos en ello. Yo no veo ahí en el campo de los cotos a los que vamos a nadie que vaya a colocar bebederos, que yo, nos hemos gastado como 12.000 euros este año en bebederos, los cuales beben las perdices, beben los conejos, las liebres, y aparte bebe el estornino, el águila real se baña allí, etcétera. Y eso es con nuestro dinero. Yo a nadie que veo que vaya ahí claro. A tal, solo a nosotros, no sé. Pero lo que dices, ¿no? Manuel, en este mundo es un mundo raro, un mundo, además, hipócrita. Sí. Eso no falla. Sí que es cierto que aprovecha muchas veces la... pues la inexperiencia que tiene cierto público de nuestro sector. Claro. Es una tontería sacar una imagen de esas, bórrala, no lo grabes. Claro, es que... Yo estoy viendo eso y no se me ocurre empezar a grabarlo. La verdad es que la realidad de la caza. Sí. Eso pasa. Es un accidente. Posiblemente hace años esto no pasaría nada por subirlo a las redes sociales. No. Pero viendo lo que tenemos encima, pues es mejor... Joder, es que tenemos que ser un poco más sensibles. Exacto. A ver, en la caza hay sangre, pero no te vas a poner a grabar la sangre de la perdiz que está sangrando, que le da tal, o quiero decir, igual que, yo qué sé, cuando se mata una vaca en el matadero, nadie va a grabar aquello que debe de ser súper desagradable, pero todo el mundo come carne. O sea, es un poco la sensibilidad con la que quieras enfocar un asunto. Y nosotros, nuestro colectivo, tendría que aprender más de esto. Tenemos que tener más tacto, ¿eh? Sí, porque hay fotos que no son agradables. No. Todos estos tapices de jabalís, venados con sangre, qué tal, que... Yo personalmente opino que no, no debería que salir. No hace ningún no bien hace al ningún colectivo de cazadores, para nada. Fonso, sí, decir algo, yo quería hacer un pequeño apunte, decir respecto al tema ese de los perros, decir que eso ha sido pues un accidente de caza, que no es corriente que se produzca eso, pero también quiero añadir dos cosas. He oído que hasta que iban a denunciar al propietario de los perros y demás, lo he llegado a oír en la radio. Si había una persona molesta en ese momento por el resultado de esa cacería, lo que había ocurrido era el amo de los perros que tenía un disgusto, que yo sé que ha estado varias noches sin dormir, no porque le vayan a denunciar o esto, sino porque simplemente dos perros se habían matado, otros dos estaban prácticamente irrecuperables y alguno más que le podía quedar alguna secuela. Pero aparte de eso, quiero decir, hay otro vídeo que, por supuesto, no lo han echado en los telediarios, en el cual se ve cómo rescatan a los perros con arneses, los están sacando, que se habían quedado colgados allí por donde se desprendieron, y los estuvieron rescatando, y algunos de los que yo he visto arriesgando incluso jugándose. Sí. Y más todavía, y hay también un mensaje de audio de un compañero de este cazador que explica que este hombre tiene 60 años, que había ido corriendo durante un kilómetro para llegar a los perros, que llegó tarde, que cuando llegó estaban allí en el precipicio y el hombre no pudo intervenir y todo eso, y de cómo anda la noticia en la televisión. A todo esto que estamos diciendo cambiaría mucho la imagen, y sobre todo me voy al principio. Parece mentira que nosotros los cazadores, estando siendo tratados como estamos tratados, que nosotros mismos, porque eso ha sido un cazador el que lo ha colgado, que cuelgue precisamente de toda esa jornada, no han comido, no han tenido un rato bueno, no ha habido un levante bonito, no ha habido cosas de ese tipo, que es lo que se podía haber grabado y colgar en las redes, y no ir a colgar precisamente los perros descolgándose por el precipicio. Bueno, pues ese es un tema ya que le vamos a dejar zanjado. Cada uno que opine como crea. Yo tenía ganas de esta carta mandársela al amigo Luis Miguel. Yo la verdad no puedo hablar mal porque no le he oído hablar. A mí me han dicho que sí, pero como digo siempre, yo aquí nunca digo mentiras y digo lo que tengo que decir. Yo no me lo puedo imaginar ni me puedo inventar cosas, que otros no pueden decir lo mismo. Entonces, yo si le oigo decir algo en contra de la caza, con la iglesia hemos topado. ¿No es así, Chemi? Sí, no, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, casi lo que dice Alfonso, casi hay un primer culpable antes de este señor, claro, que es el cazador que lo ha grabado. Buenos cojones es que, tiene, no, viendo la situación que se está produciendo, porque he visto el vídeo precisamente ayer, no sabía de qué hablabais. Sí. Me he visto ahí precisamente, buenos cojones tiene ese tío. Para ponerse encima a grabar, De todo lo que ha pasado en ese día, colgar eso. Un poco surrealista. Es que cuidado, estaba viendo y digo, vamos a ver, yo me voy a cazar con este chaval.
y está teniendo un problema, que se están ahogando sus perros, tal. Bueno, y a mí no se me ocurre ponerme a grabarlo. Es que es lo último. Y cuando me ha llegado el fin de semana, me ha llegado por tres WhatsApp diferentes, digo, y bueno, ¿y tú para qué coño me mandas esto? Claro. Es que es muy desagradable. Muy desagradable. Resulta una imagen que es que la primera vez que lo vi, sí, como sí, cazador, incluso sí, me quedé con me situé y me di cuenta, digo, aquí hay una persona que lo está pasando muy mal, claro, que era el propietario de los perros. Eso daros cuenta, eso es horrible, vamos, en el tiempo de los tiempos, en la caza mayor, todos hemos oído cantidad de perros de rastro que se han despeñado corriendo detrás de los jabalíes. Bueno, aquí en Tagle, en Punta Bayota, ¿cuántos perros han despeñado detrás de la codorniz? Es cierto. A mí la verdad es que no te quieres gusto que me ha impactado tanto, porque eso yo lo sé. O sea, lo que pasa, ¿no? Lo que pasa, pero eso es... Hoy en día no es lo habitual, porque ya los perros ya van con los GPS, van tal, o sea... José Manuel, ¿por qué no hablamos de una cosa? Tanto de despeñamiento que hay, tantas cosas. Joder, ¿cuántos alpinistas están jugándose la vida porque es un deporte como otro cualquiera, sí, tan respetable como otro? Coño, nadie dice ni nadie les critica ni nada porque están arriesgando su vida. Con ellos no se mete nadie, no. Se meten con unos pobres perros, con un pobre realero que tiene unos perros que incluso dicen, según os oigo, que le quieren demandar. ¿Pero qué le van a demandar? ¿Qué demanda van a poner? Maltrato animal. Maltrato animal. Mira, me voy a callar hasta que esto no lo tengamos claro. Es mejor pasar página. El daño ya está hecho. Seguir hablando. No, el mal está hecho desde que ha colgado eso. Sí, ahí está el inicio. El inicio está ahí, porque dentro de una jornada de caza todos sabemos que puede pasar cantidad de cosas. No ha habido algo mucho más saludable y que interese mucho más y que disfrute mucho más el vermú, que eso, precisamente. Hay temas de estos que salen que es inevitable, pues, pasarlo de largo, ¿no? Que hay que comunicarlo y desde luego hay que hablarlo, ¿no? Me fastidia un montón, joder, que nada más que se critique y diréis, joder, es que, como dice Álvaro, es que este programa tuyo parece, joder, que es que sale a reducir, pues bueno, lo que no sale en otros sitios. No, pero es importante, José. Coño, es una labor... Cosa, yo, mi moral, constructiva, mi profesionalidad, la constructiva y ser un programa constructivo, o sea, hay que decirlo. Yo lo primero que no soy, ningún abrazafarolas ni ningún pesebrero, que por una comida o porque te inviten a un viaje me calle de lo que pasa en el mundo de la caza. El último coto dirá todo lo que pase en la caza. Y todo real. Porque aquí todos bien sabéis, aquí yo no miento. Eso está clarísimo. El que le siente mal, pues que se dedique a otra cosa y se dedique a hacer, pues, un programa de cante hondo. ¿Qué te parece, Chemi? Sí. Ese es un programa, la audiencia que tiene este programa. Habrá pocos programas a nivel nacional, programas de lo que hablamos aquí, de naturaleza, de caza, de pesca y de todo esto que tenga la audiencia. ¿Por qué? Porque hablamos las cosas y decimos, yo no puedo ir a decir, se ha matado un jabalí y se acabó, o se ha matado una perdiz y se acabó, ha habido este campeonato y se acabó. Hay que decir todo lo que pasa en el mundo real. ¿Y está claro? Y el que vale, vale, y el que no, que lo deje. Que lo deje. Y lo más importante es que siempre tienes a sujetos directos con el tema. Mira, no sujetos sabes que, directos. Antonio, con el ¿no sabes tema. Qué pasa? Que la dirección de esta cadena, seguramente que a nivel nacional hay pocos, con los medios que tienen, que te dejen trabajar de la manera que te dejan trabajar. Hoy, igual mañana estaré en otro sitio, pero siempre agradecido a la dirección de esta cadena, de Cantabria TV. Desde un principio, o sea... Porque todos sabéis que cuando viene algún invitado, oye, ¿qué me vas a preguntar? No, aquí vienes a pecho descubierto y lo que surja. Pues no es verdad, porque sí, 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 nosotros aquí hablamos y jamás en la dirección te han dicho, oye, esto no lo digas, esto dilo. Nunca. Y eso no todos pueden decir lo mismo. Además que es una forma de poder solucionar muchos problemas, como lo estamos hablando y comentando. Pues... Yo lo que veo bueno de todo esto es, pues mira, dentro de todo el mal que ha existido, ¿no?, en torno a este asunto que ha movido todo, es que tenemos que sacar, pues, una predicción de ello, ¿no? O sea, decir, joder, vamos a ser más sensibles, vamos a cuidar un poco las formas. Todos los deportes, todos los sectores, tal, son expertos en ellos.
Pero nosotros parece que vamos siempre a pecho descubierto y con una ignorancia a veces que es supina, ¿sabes? Sí. Ante un vídeo así había que decir, mira, no me vuelvas a mandar esto, tal, eso, no, es, o sea, eso es. Borrar, no, eso ¿sabes? El mismo cazador que lo grabó, sí, pero, sí. Tenía que haberse oprimido y haber dicho, uff, qué bueno. Yo sé que no lo ha hecho mala intención. No, hombre, claro, eso, seguro, no, que no, claro, seguro que no. Es un error tonto que no lo lleva a ningún lado. Y luego, ¿qué pasa? Que hay gente deseando de que lleguen estas situaciones para aprovecharse. Y para putear más al cazador. Claro. Pero con un hay gente, casual también se hace. Hay gente que es capaz de quedarse turco para que otro se quede ciego. Claro. No os fijáis que a veces en los medios de comunicación, si es que somos el objetivo claro, y un ejemplo claro es cazador mata a su mujer, ¿ves? Cazador mata a tal, que es horrible, tal. Pero nunca se dice golfista mata a o tenista. Sí. ¿Sabes? Ya sí, la palabra cazador, siempre, como o sea, ante un hecho horrible, parece ya como que sí, mata a su mujer con escopeta de caza. Sí. Eso es lo que dicen. Sí. A su mujer o a su cuñado con escopeta de caza. Y nadie dice, este trasmontado ha matado a su familia a cuchilladas. Ya, eso no lo dice nada. No. Y sale después en la televisión como una bomba. Ese que mata a su cuñado o a su mujer es que no está bien del coco. Pero con escopeta de caza, eso sí que hay que verlo. Parece ser que el único mal aquí es tener una escopeta de caza. Donde la ha habido desde que pasó la edad de bronce, la edad de hierro, empezó ya las armas, aquellas de avancarga y todo aquello hasta nuestros días, ¿no? Antes había palos y si no había flechas, siempre había así cosas. José Luis, estará hecho con mala, no está hecho con mala intención. No, pero es que yo cuando lo he visto me ha impactado. Joder, y el tío que lo ha grabado, cuando lo haya visto, tenía que ver que se lo dijo. Que lo dijo José Manuel. Eso no es que hay que tener una nariz para estar grabando, mientras viendo estas cosas. Yo me quedé seco, yo me quedé muerto. Si lo grabas, si podía ayudarlo, pues no se lo haría. Te estaría saltando por ahí, vamos. Ostras, a ver si puedo ayudarle o a los perros chivarles para que se vayan. Bueno, vamos a dejar trabajado ya este tema, por lo menos de momento. Pero por lo menos era un tema de mucha actualidad. Yo pienso que era necesario. Y desde luego, esta cadena, la primera en cualquier cosa que sabe, es hablar de actualidad. Eso está muy claro. De mucha actualidad. Estábamos hablando de la perdiz. Estábamos hablando con el amigo Peña, con el amigo Pablo. Con García, muy bien, lo de García. Y con el amigo Río. Estábamos hablando de la perdiz, de lo que le espera, del futuro próximo, un futuro ya y dentro de unos años. El que queráis, abrir fuego otra vez. Bueno, voy a ser primero. Vamos a tener perdiz, yo creo que para rato. Por lo menos para rato. Lo que nos pueda quedar a nosotros de caza, como no tenemos... Que no nos queda mucho, yo creo que serán 6, 7 años, yo creo que para nosotros va a aguantar. Como por detrás no viene nadie, me imagino que será cuanto más perdices puedan quedar, porque ya la caza no va a ser igual, ni los cazadores van a ser los mismos. O sea que yo pienso que la perdiz la vamos a seguir teniendo. La vamos a tener, se ha acostumbrado el hábitat y eso cada vez se van acostumbrando más y más y más y bueno, no vamos a tener problemas. Amigo de Pablo, ¿tú qué dices? Sí, no me cabe duda de que va a haber perdices. El otro día también te digo, estuve en un examen de armas ahí en Palencia y tal y había como 200 y pico críos. Me dejó alucinado pues y el mira, 50% eran chicas, alegría, o sea, algo sí, que... Pues una alegría. Pues sí, sí, lo una cierto alegría, es sí. Que es complicado el sacarles al campo y que no vean caza y tal. Perdices vamos a tener, la densidad es la que va a depender. De que hagamos algo, de que mejoremos su hábitat, de que mejoremos, no sé, de que hagamos algún tipo de repoblación, como este experimento que ya digo que hemos estado haciendo con... que sale, vuelvo a decir, publicado en Federcaza, ahí podéis ver todos los estudios, etcétera. Cuanto más hagamos por ellas, más caza tendremos. Hay una cosa, José Manuel, que es que, primero, como tú dijiste en un programa, que las administraciones nada más quieran poner pegas, ¿no? Pues gracias a Dios yo creo que se van concienciando de que el cazador, o sea, tiene que hacer cosas porque hay que hacerlas para mejorar la población, porque sí. Antes no hablarías con la administración de repoblar este coto, porque era gordísima. Y ahora de hecho está contemplado en Castilla y León dentro, o sea, es un trámite. Simplemente una llamada por teléfono y un papel. Punto, ya está contemplado En el plan cinegético, nada más. Eso es, y es de agradecer. También te voy a decir una cosa, o sea, yo advierto un poco
la caza, todos estos que dicen la caza se va a acabar y ojalá se acabara, y tú no sabes en el lío, bueno, sí sabéis en el lío que en el que nos podemos meter las la sociedad en general. La caza es un bien social hoy en día, por supuesto, porque el medio ambiente está súper desequilibrado. Estáis viendo que en zonas que circundan grandes ciudades, que son zonas de seguridad en las que no se puede cazar, pues mira los problemas que están teniendo con los jabalíes. Claro. En cuanto a incluso a transmisión de enfermedades, problemas de, o sea, etcétera, con los corzos, etcétera, o sea, plagas de conejos, zonas de autopistas y autovías. Exacto. Que las están horadando. Y luego acuden al cazador a que vaya ahí con las redes y sí. Hay autovías que se están, o sea, que cualquier día se van abajo. Sí, sí, sí. Porque sí, son, quiere decir, y siempre al final acuden al cazador. O sea, que tenga mucho cuidado con eso, porque el problema puede ser infinito, enorme. Yo hablando del tema de la perdiz, como lo he dicho antes, y vuelvo a renombrar a mi buen amigo Rosendo, la madre siempre va a quedar. O sea, que la madre siempre va a quedar, y en cuanto la ayudemos un poco en el hábitat, y en cuanto las condiciones climatológicas la acompañen un poco, ella nos va a responder, vamos a decir, fantásticamente, porque ella sabe que una de sus defensas es la procreación. Y entonces, por eso, vamos a decir, tiene las crías que tiene, los pollos que tiene y demás, porque ella sabe que es una de sus defensas. Y después, el mundo de la caza, pues yo siempre lo he dicho, y lo mantengo, contigo lo hablo muchas veces, el mundo de la caza se va a mantener en primer lugar porque les interesa, porque somos grandes consumidores, así como suena, porque desde que nos levantamos por la mañana, elegimos las botas, los calcetines, el pantalón de caza, el jersey, la chaqueta, todo consumo, salimos, cogemos el coche, la gasolina, subimos, paramos en un bar a desayunar, te pones la canana, los cartuchos, la canana, sigues, el coto, donde vas a ir a cazar, que tienes que pagar por ese coto, etcétera, etcétera, tú mira la inversión y la cantidad de sectores que estoy tocando que se ven beneficiados por el mundo de la caza. Entonces, ¿por qué hemos perdurado hasta hoy? Pues probablemente porque haya interesado a la sociedad, y pienso que le sigue interesando y que le aportamos también mucho a la sociedad. Desde luego. Chemi, tú que eres una persona muy adentrada en el mundo de la hostelería, nos estabas comentando durante la comida, pues bueno, que tienes unos proyectos fabulosos en temas de casas rurales, todo en vistas un poquitín, pues fuera incluso de Cantabria, ¿no? Tú te has dado cuenta, tienes reuniones, has estado hablando, que has estado en Carrión de los Condes y por ahí, ¿no? Me supongo que hablarás con hosteleros y tal. ¿No crees que es muy importante también el mundo de la caza en el tema este vuestro de la hostelería? Hombre, claro, desde luego. El tema de la caza es como el tema del fútbol. El Racing está en segunda vez, si el Racing está en primera división, pues fíjate tú, la gente que está dando de comer a los restaurantes de alrededor. Claro. Pues el mundo de la caza es lo mismo. O sea, es que esto es así. Y yo lo que no entiendo es la gente que está en contra de la caza. Yo entiendo que unos les dé pena la caza o les guste más la pesca, pero joder, que respete cada uno su espacio, ¿no? Sí. Y el tema de la caza creo que es importante, por supuesto. Tú imagínate ahora mismo, si se acaba la codorniz, se acaba la perdiz, el día de la apertura, todos esos hoteles que va la gente a quedarse días de víspera, pues todo eso se va a acabar, el Campín de Saldaña, sin ir más lejos. O sea, todo eso se va a acabar. Se acaba. O sea, que ¿cómo no va a tener, cómo no va a repercutir? Claro, es que repercute muchísimo en todo, en guías, en escopetas, en seguros, en perros. Es que todo, es que es una cadena, la caza es una cadena. Yo me refería al mundo este de la hostelería, donde durante años y años, gente de la hostelería, restaurantes, bares y todo, sí, que abrían a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, ahí tienes, el servicio de los cazadores. Ahí tienes el ejemplo, que yo paro todos los días que voy a cazar, siempre no puedo parar sin parar en la cueva. Sí. Chuchi Virgilio, me conocen desde que era una rata, y están hundidos. Me decían el otro día, dice, esto se va a acabar, Chemi. ¿Ah, sí? Dice, encima se nos acaba la paciencia a nosotros, el humor a nosotros, y cuando se acaba el humor, se acaba el negocio. Porque claro, al final, ¿qué? Y es que me he dado cuenta, porque yo cuando iba a desayunar allí hace 8 años... Había que esperar una hora. Había que esperar una hora, y joder, había tortillas, había bollos, había no sé qué. Ahora vas allí, hay una palmera de hace 4 días, una tortilla hecha hace 2 días, pues no hay más que verlo. Y me dice Virgilio el otro día, Chemi, y es que nos sobra la mitad. Fíjate, es que es así. Es una cadena, es claro. Es que antes no cuando hemos hablado claro, de lo que mueve el mundo de la caza, no hemos hablado del perro. Bueno, la alimentación del perro, vacunas, sí, etcétera. O sea, tú fíjate que ahora estamos hablando todo el mundo veterinario, etcétera, etcétera.
es que movemos tanto muchísimo, que es imposible que hayan podido prescindir de nosotros. Si pienso, hubieran podido hacerlo, yo pienso que ya lo habrían hecho. Yo la pena me da es el relevo generacional, ¿no? También. No, no lo tenemos. No lo tenemos. Ya, no lo he dicho que diga José Manuel, que has estado en los cursos, pero tú mejor que nadie. Estoy de acuerdo. Pero no es lo mismo ir a unas charlas donde haya una serie o un grupo de niños que les llevan allí porque no saben a dónde van, ¿no? Uh-huh. Esos niños, tú mañana le ibas a cazar, o tu Fonso, o tu Toño, sí, le ibas a cazar, y van a ver cuatro tiros, se van a pegar un madrugón, sí, y como no tenían esa afición que se mama, lo pierden. Como tú lo has mamado de tu padre, y el mío, sí. Pero no vuelve más. No vuelve más. Yo lo dije en un programa, lo cual es que José Manuel me medio convenció. Cuando me dijo que había chicas y tal, dije yo, coño, pues igual es que estoy perdido. Algunas, ¿eh? Pero es que claro, yo veo por ahí, ya no en el coto mío, porque ya son abuelos, ¿no? Sí. Pero en otros cotos, y yo no veo ningún acompañante. Yo siempre me acuerdo que yo iba con mi padre y veía a mi padre con otro niño. Sí. Y llevábamos las codornices, que era lo que más me encantaba, que me tenía una codornillo, colgarla por el pico y llevar el... Me acuerdo que metía el dedo por el anchime y llevaba unas cazonas de ellos que yo iba de medio lado. Ya se acabó eso. Eso para verlo hay que ir. A la hora de desayunar, a los bares como el que tú has hablado, uno de ellos es La Cueva. No hay un niño. Ahora se pasa mucho Mataporquera, también. Fonquellida, sí, también se para. Tú vete a esos sitios a la hora de desayunar. Sí, sí. Y tú mira a ver los niños que había. Sí, cuando yo me acuerdo que yo subía con mi hijo, Santiago, siempre con suyo, el otro, siempre había críos alrededor de los caminos. Y luego a la vuelta... A la vuelta, que hay una hora más o menos, porque ahora suelo acabar entre 2, 3, 4, sí, se paran los cotos de cazar. Cuando paramos a tomar un café o algo de vuelta de cazar, para en los sitios estos mismos y mira a ver los chavales que puede haber allá acompañados. Sin embargo, en caza mayor sí que se ve más. Eso iba a decir. Más monteros, ve más monteros. Sí, pero es que la caza mayor está en auge. Claro, es que hay gente que caza menor. Es que es al contrario que la caza menor. Sí, claro. La caza menor está en auge. Ha salido mucha gente de caza menor. Yo voy a ir un poco más allá en el tema este que hablamos de los chavales, del relevo este que viene, que no hay tal relevo, ¿no? ¿Cuántos veis por ahí? Me recuerdo, Fonso y Piñín, José Manuel, no sé, mi historia más joven, ¿no? Es que salíamos por ahí con los anzuelos, con cepos, con tiragomas y con la escopeta de perdigón. Ya nos llamaba eso. A prender nidos. Sí. No ves a nadie. No, a pescar ligas, a los pájaros. Sí. No ves a nadie. Hay una cosa. Pajarillos, o sea, miruelos, sí, hay más que nunca. Sí, sí. Sí. Malvises también. Sí, no, sí, no va nadie por ellos. Pajarucos, claro, esto, aprender nidos iba a pues ser una afición, sí, y a cazar con los tiragomas. La Malvis no se dejaba acercar a 100 metros ni soñando, claro, y ahora las tienes al lado. Pero cuánto me recuerdo yo siendo chavales ir a la orilla del río a coger piedras de aquellas redondas, unos bolsillos de piedras para los tiragomas, que eran las mejores, con la escopeta perdigón. Sí. Bueno, no ves a ningún. ¿Cuándo hemos visto torcaces? ¿Cuándo hemos visto sorbándole torcaces? Ahora. En el pueblo. Claro. En el pueblo. Aquí, las tienes en todos los sitios. Sí. ¿Matar una torcaza aquí? Bueno, en la vida. La vida es un cuadro ahí. Ha cambiado muchísimo. Todo. Pasa que también, pues mira, el otro día estaba cazando con un propietario de una de estas de, bueno, de una marca de escopetas de balines y tal, y me decía que, claro, lógicamente, y lo vemos fácil, tu hijo te dice, papá, ¿puedo coger la escopetilla e irme a dar una vuelta? Tú sabes que no va a tardar media hora y le van a... Tienes a la Guardia Civil, sí, con el niño ahí, sí, y tal. Sí, sí, sí. O sea, un vecino va a llamar, sí, el otro, sí, no sé, sí, qué. Sí. Antes era lo normal. Yo llevar la lengua llena de... O sea, negra de plomo era... Efectivamente, de los perdigones. O sea, yo no sé el plomo que podemos tener en el, sí, cuerpo. Sí, nosotros, sí, vamos, sí, y no hemos palmado de momento. Sí, y yo estaba 20 horas con mi escopeta. Era pum, pum, pum. Ibas a echar el partido de fútbol, pero la escopetilla ya estaba abierta, ¿no? Hoy en día volver a un niño con un arma por ahí. Ayer, ¿sabes, José Luis? Que he ido, me llamaron del instituto donde trabajo para que les acompañara, que iban a una actividad a coger setas. Y fuimos en un autobús, como es normal. Todos con su móvil. Todos con su móvil allí, dale que te pego. Incluso estaban hablando con el móvil, el de esta silla con la de dos sillas más allá, en vez de hablar como antes, que voceaban, que cantaban, que esto, que lo otro, con el móvil, pipa, tú mismo lo verás aquí. Yo, ¿con quién hablo? Claro. Es así, sí, ¿no? Sí. La Play, la Wii, todo eso, lo que ha mirado. Aquí que se sienta una pareja. Yo juego al fútbol. Yo juego al fútbol. Tú lo ves por el fútbol. Yo juego al fútbol. Y sigo jugando al fútbol. Y juego un equipo de veteranos, no sé qué hora. Y antes de jugar, pues siempre tienes que esperar a que jueguen los niños. Y de niño jugabas en la calle. Y tú ves que hay 11 para 11. En el banquillo miras 1, 2, 1. Y hablas con el entrenador, ¿qué? No tengo gente, Chemi. Cuando eran 20 para 20. Tenéis niños, Chemi. El mío juega en un equipo también, tiene 15 años, y dices, bueno, pues si os tenéis que estar peleando. Yo recuerdo en nuestra época,
madre mía, pues que acabamos para poder entrar. Pues ahora no, que es que les meten porque es que no tienen. Yo he visto ahí entrenadores irnos a recoger por casa a los chavales. Y pasando casa por casa, yo tengo, García, la suerte de que Chemi entrenó a mis hijos, a mis dos hijos, hace un montón de años en el colegio, ¿verdad? Y joder, este hombre, ¿cuántos chavales tenías allí? Una barbaridad, más de 100. Me acuerdo que llegué y me dijo Miguel Ángel, el Miguel Ángel, sí, sí, y José Ángel, el director, el chiquitín, y el pobre Miguel Ángel, que en paz descanse el pobre, Villegas. Sí, pero sí, cómo no. Una grandísima persona. De las buenas personas. Una grandísima persona. Me acuerdo que me dejaba el coche del pobre para que llevaría a los niños a jugar, porque claro, jugaban en tres sitios distintos. Sí. Claro, unas carretas de niños. El hijo se llamaba Iván, te recuerdo. Iván. Y me decía, Chemi, tienes aquí 100 chiquillos. Y dice, pero claro, tienes que hacer una selección, tienes que coger 20. Claro. Para hacer dos equipos de fútbol sala. Dice, los demás sobran. Y que juegue. Claro, me da una grima. Sí. Ahora vas a ir y te dirán, no, tienes 10. No, y de 10 quieren jugar 3. Yo lo veo ahora por mi nieta, que va al colegio también, donde fue su padre, claro, y donde fue su tío. Y ves a los críos cuando tienen partido. Joder, que tienen que jugar 5 para 5 porque no hay más. Claro, no, es que... No, y luego la cosa es que tienen unos medios, oye, tres pares de botas, equipamiento de tal... Y los campos, José Manuel. Y los campos. Que lleva artificial. Sí, al patatal iban a ir a jugar cuando jugamos nosotros con 12 años, que se quedaba el balón en el barro y venga patas al barro a ver quién sacaba el balón. Tienen en casa, yo no sé si hay 6 o 8 escopetas de perdigones, bueno, y luego ya el resto, no lo dejo tocar y tal. Y no creas que nadie se arrima tal. Y yo tenía una que estaba desgastada, vamos, lo siguiente, la sigo teniendo. Vamos, si yo tengo los medios en mi época de tal. Madre mía. Yo todavía tengo el tiragomas de siendo un chaval, ¿eh? Que tiene, que le tienes en una foto de un libro, ¿no? En la foto del libro viene el tiragomas y la escopeta perdigón. Sí, sí, sí. La escopeta perdigón un poquitín más reformada y tal, porque sabía que sabía hasta polía. Que por cierto, he comprado el otro día los libros tuyos y felicidades en público, creo que... Pues muchas gracias. A ver si escribes otro porque enganchan, ¿no? ¿Eh? Ahora tenemos en presente, que saldrá a primeros de año, es la revista, ya está hecha, prácticamente nada más que falta pasarla limpio y mandarla a la editorial a Madrid, una revista de la Sociedad de Veteranos, preciosa, donde yo creo que Alfonso es el responsable del tema informático, donde le vuelvo loco, ponme esto, ponme lo otro, yo lo escribo todo a mano. Después se lo pasa a Alfonso, ¿no? Mira esto, otro. Y yo creo que Alfonso, que nos vamos a una revista, es el número uno de una revista, porque puede haber dos, tres, etcétera. Bueno, pues puede ser, pero es el la primera uno, revista, ¿no? El uno. Y el número uno de como revistas de las que hay tiradas por ahí. Pues igual sí. Claro, solamente por los comentarios, que desde luego cuando salga, pues yo quiero mirarlas, porque algunos os vais a mear de risa y otros se van a cabrear por los comentarios, ¿no? Pero bueno, es una revista hecha con mucho cariño, con un sentimiento sobre los compañeros de caza y sobre la sociedad de veteranos. Y trabajo. Y trabajo mucho. Claro. Trabajo, bueno, pues es una cosa que nos gusta y ahí va a estar ahí José Manuel, tú que eres un gran aficionado a todo esto, pues ya hablaremos para que la veas. Porque el otro día... no le coge bien venir muchas veces hasta aquí el hombre y dice, oye, que quiero los libros. Y fuiste a la librería y cogiste los 4 de una tacada, sí, ¿verdad? Sí. Y me los leí en 2 días, creo. ¿Y te han gustado, verdad? Muy bueno, sí. Bien, pues muchas gracias, caballero. Muy sensibles, fáciles de leer y... Y que coste, las fotografías son de creación propia, ¿eh? Sí, sí. Y muy participativo, interviene mucha gente. Sí, interviene gente, no son... Yo siempre me ha gustado, que el tema esto de esta faceta de que escribo libros y revistas y tal, la intervención de compañeros, ¿eh? Claro. O sea, siempre me ha gustado contar con los compañeros, que se crean ellos también, activos y artífices de lo que estamos ahí escribiendo. Claro, es eso me ha encantado. La caza es un deporte colectivo y... Una afición, yo diría. Para la gente deporte, que va en solitario por ahí, creo que no es la más adecuada. No, dentro del mundo de la caza no. Hay una cosa que tenemos, porque estamos acabando el programa, que el colectivo de cazadores, vuelvo a repetir, tiene que estar vivo, tiene que estar siempre presente, tiene que estar dando la cara cuando la calle queda, ¿verdad, Chemi? O sea, que no nos dejemos acopinar, no nos dejemos pues estas mareas que hay por ahí, que se inflan a darnos caña, sin sentido común lo primero, sin conocernos. Porque la ignorancia, la madre del atrevimiento, eso no cabe, ¿no? Y no les demos motivos, como por ejemplo del tema que hemos hablado. Motivos los justos, ¿no? Sí. Los motivos los justos. Porque cuando esas cosas entabladas entre nosotros está muy bien. Y que además el mundo de la caza tiene cosas tan bonitas, que y tan sanas, que se pueden colgar, en vez de eso, cosas tan bonitas
que deberíamos de recurrir a eso para que la gente viera que el mundo de la caza es muy bonito. Aparte de estos temas desagradables que han colgado, también hay otros temas que hay que echarle cojones a la cosa, ¿eh? Ya, hay que tener cuidado con los de cuelga, porque joder, mucho. El que quiera ver carne, que vaya donde tiene que ir. Sí, a la carnicería. No colgarlo ahí en temas que ni van ni vienen. Yo sabes, Foncho, que te lo he dicho muchas veces. Y sabes que nosotros tenemos un chat y está muy controlado todos esos temas. Porque esto mismo se ha colgado una información muy completa. Exacto. Muy completa. Porque se ha colgado ese vídeo, el de rescatando los perros, el del audio, sí, pero opiniones. Sabes también que se han colgado algunas veces cosas innecesarias y de poco gusto. Bueno, el gusto, como yo suelo decir muchas veces, unos le tienen más refinado y otros mucho menos. Pero el gusto es mío. El gusto es mío. Pero el grupo está bien para dar soluciones o cuando no se interpreta una cosa. Información. Ahí lo colgamos, lo viste, ¿no? Sí. Yo hay dos cosas dentro del grupo este que tenemos. Hay dos, que no lo voy a decir ahora, dos chats colgados, como se llame eso. Bueno, sí, dos WhatsApp. Le digo a Alfonso, de los cientos y cientos me gusta como el del mono y el del puma. ¿Y el oro? Y el oro. Y se acabó, no voy a dar más explicaciones. Porque esos son los demás, pues bueno, ahí tenemos gente que te informan de las aperturas, de lo que pasa, de lo que no pasa. Eso pero bueno. Hay que reírnos también. Bueno, pero es para reírse un poco. No, y tienen cosas que a veces te mandan. Pues a mí me llegan muchas veces y tú sabes que yo no soy un gran usuario, que pocas veces me pescas colgado con ello. Pero a veces estás aburrido, voy a ver lo que han mandado. Y miras. Yo lo miro siempre. Y lo miras y te entretienes un rato, que a veces estás ocioso o aburrido en casa y tal. Ahora que no lo quieres ver, pues es como la tele, que dice, la tele es muy mala, dale al botón, joder, ya está arreglado. Bien. Pues que hemos acabado el programa, queridos compañeros. Hasta otra ocasión que no sea tarde, que estemos por aquí. Vuelvo a decir que a primeros de año se hará el programa. Yo lo consulté con la dirección de la televisión, donde vamos a hacer un programa un poco con una serie de tertulianos fijos, ¿no? Entonces espero contar con vosotros, donde cada uno pues nos... Porque bueno, yo lo escuché el otro día en un programa de radio y me encantó. Vamos, un programa distendido. Quiero hacer cambiarle un poquitín, no cambiarle de tema, ¿eh? Se ríe de sus hombres, ¿eh? Es que no hay mejor cosa que reírse de uno mismo. Reírse de uno mismo. A veces los escucho. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Me parece muy bien, señor Gómez. Sí, eso está muy bien. Muchas gracias. Don Antonio, gracias por estar aquí en Ongallo, en la Posada del Valle. Y en el restaurante El Clandestino. Pues yo cada vez que hablo del clandestino me vienen unos recuerdos que hay que joderse. Por cierto, el cocido. Luego, fuera de cámara, nos dirás lo del porqué del nombre, ¿no? Clandestino. No, el clandestino, que lo diga el dueño. A la dueña. Toño, nos veremos pronto. Gracias. José Manuel, un placer como siempre. Pues gracias a ti, y que José. Se siga vendiendo muchas anchoas, mucho bonito y mucha brendesca desde Playa Bella o Linda Playa. Linda playa. Bueno, es lo mismo. Oye, sí, yo quería agradecer a Chemi también el trato y el sitio fantástico y recomendable y acercaros por aquí, por Ongallo, El Clandestino, que bueno. La comida y el sitio, fantástico. Fenomenal, ¿no? Y sobre todo... Y luego tiene la playuca ahí al lado, por si quieren ir a andar un poco y demás, ¿no? O sea que... No llames la playuca la piscina esa que tiene ahí fuera, ¿no? La playuca está un poco más lejos, ¿verdad, Chemi? Un poco más lejos. Es que yo creo que es como has venido de noche, has visto un poco de agua ahí, tiene playa aquí, ¿no? Chemi, para la playa se tiene que ir a mi pueblo. Eso es, a Tagle. Pero al Sable. Y por el atajo. Y por el atajo. Alfonso, también gracias por estar otro día más aquí con nosotros. Gracias, señor Gómez. Muchas gracias. Río, ¿qué le voy a decir a usted? Pues bueno, que la atención, vuelvo a decir, no quiero ser pesado, que desde tu casa ha sido fabulosa. Muchas gracias. Desde el restaurante, pues lo mismo. Y que no tardaremos en volver. Lo queréis, que sea pasar aquí un ratín con vosotros. Lo que haga falta. Y a ustedes, amigas y amigos del Último Coto, que se nos hace de noche, que nos vamos. Espero que, bueno, pues que hayan disfrutado con el programa. Las imágenes que está viendo ahí es un día de caza de la perdiz, unas imágenes de estas cacerías que hace la Sociedad de Veteranos, donde lo pasamos fenomenal, unas imágenes donde hemos visto a unos perros, me muestra, yo creo que unas imágenes bonitas, que hasta ahora no las habíamos puesto. Como les digo siempre, cuidado por ahí fuera y hasta la próxima, amigos. Adiós.